íbamos a salir y aquí la doña dice que no salimos. Mi motor no quiere funcionar. Ahora no se enciende el panel del motor. Se ha declarado huelga. Ahora, ¿la batería sí funciona? Pero, y el display no enciende. Pero el display no enciende. En este entorno idílico nos hemos quedado. En este entorno maravilloso. Por nada, aquí estábamos compuestos y sin motor. Bueno, estamos ahí en vía de solución. Ya contaremos cómo se resuelve o si nos quedamos a vivir aquí. Venga. Y tanto que teníamos que contar. Porque mira que pasaron cosas, ¿eh? En primer lugar, lo que hicimos fue mandarle un mensaje a Sergio en Aracena. Sergio es un conocido de Jason, de la tienda Tresique, en Madrid, cuyo contacto nos los pasó el día anterior para ver si podíamos, ya sabiendo que estábamos en Aracena, pues podíamos quedar con él, contactar con él para algo. Bueno, el caso es que le pedimos ayuda, le contamos en un WhatsApp la situación, él estaba trabajando, y Sergio monta un operativo de rescate de los triqueros del embalse. Contacta con un amigo para que vaya a buscar su furgoneta, y este amigo suyo con la furgoneta de Sergio baje hasta el pantano para recoger el track de Marta y subirlo a Aracena. Tenemos que decir que habíamos hecho un gran descenso el día anterior, con lo cual se hacía casi imposible que Marta pudiera pedalear en su vida hasta Aracena. Bueno, baja este hombre, cargamos el track de Marta y todos los bártulos que pudiésemos en la furgoneta y sube hasta Aracena. Yo pues le dije, bueno, pues yo voy subiendo y en un par de horitas nos vemos arriba. Empiezo a pedalear, estaba lloviendo y este hombre, cuando descarga a Marta, me lo veo al par de kilómetros que se cruza conmigo, da la vuelta para recogerme también. Metemos el track mío en la furgoneta y nos vamos hacia Aracena. Paralelamente, Sergio contacta con Tomás, un amigo suyo que tiene una tienda de alquiler de bicicletas eléctricas en Aracena, se llama E-Bike, para que vaya a recoger el trail de Marta y lo lleve a su tienda para ver si le puede echar un vistazo al motor o a la parte eléctrica, para ver si es capaz de averiguar qué es lo que pueda pasar, ¿no? Cuando yo llego, ya él está allí, Tomás ya está allí, está cargando el trail de Marta en su coche y llevándolo a la tienda. Ya en la tienda puede ser hecho un primer vistazo y no tiene muy buena pinta. Se ve que él no se atreve tampoco a abrir nada porque el motor está en garantía. Y entonces, pues, solución. Señores, es la 1:30 y tenemos que ir a comer. Véngase todo a casa y vamos a comer. Y Sergio, cuando se termine de trabajar, que vaya también para casa y vamos a comer. Así que nos fuimos todos a comer a casa de Tomás y Sandra. Y ya cuando llega Sergio, pues empezamos un poco a hablar del tema. Sergio nos ofrece su casa para quedarnos esa noche, que organicemos durante el resto de la tarde a ver qué es lo que vamos a hacer. Y en esa organización es donde tenemos dos alternativas, por lo menos es la que nos pasa por la cabeza. Una es contactar con alguna empresa en Sevilla a ver si es capaz de arreglar el motor, o por lo menos verlo o echarle un chequeo. Nosotros pensábamos que podía ser un tema de que la humedad había afectado algún tipo de conexionado. La batería funcionaba bien, aparentemente, pero no podíamos comprobar, no teníamos tester, no teníamos nada. Y la otra opción, un poco más drástica, era coger un coche e irnos a Madrid, a la tienda de Tresique, a la tienda de Jason, ya que Jason fue el que nos montó el motor y en un momento dado pues podía hacer unas mejores comprobaciones del tema. Bueno, pues dándole vueltas, contactamos con una empresa en Sevilla que tenía bicicletas eléctricas. En cualquier caso nos dice que tendrían que verlo y que si fuera cualquier cosa interna del motor, pues lo mandarían al fabricante. Y además con el agravante de que era víspera de la feria de abril de Sevilla. Con lo cual, vernos allí tirados en Sevilla una semana con la feria, con unos alojamientos carísimos, no era muy apetecible. Así que la segunda opción, que parecía más descabellada, fue la que finalmente por la que optamos. Alquilé un coche tipo furgoneta en el aeropuerto de Sevilla y lo entregaría en el aeropuerto de Barajas. Y entonces eso quedó organizado para el día siguiente. Esa noche dormimos en casa de Sergio y a la mañana siguiente temprano yo me levanté y cogí el bus que me llevaba de Aracena a Sevilla.
Y en el aeropuerto de Sevilla, pues alquilé este coche, al final era un Volkswagen Caddy y bastante amplio, la verdad, nuevito, 1000 kilómetros tenía nada más. Me fui a Aracena. Estamos en la tienda e-bike de Tomás y Sandra, que nos han tratado de una manera estupenda. Desde ayer que surgió el problema, nos han agasajado, permitido usar su casa, permitido usar su tienda para dejar todo. Y chicos, cualquiera que venga a Aracena, vamos, no tiene perdón de Dios si no viene a esta tienda y utiliza alguna de las bicicletas que tienen aquí, porque es que son una auténtica maravilla. Para poder recorrer toda la Sierra de Aracena, os ofrecen una serie de rutas guiadas, o sea, es una auténtica maravilla. Tenéis que venir a hablar con ellos, con Tomás, con Sandra. Hola. Excelente, excelentes personas, ¿eh? Excelentes personas. Venga, gracias, chicos. Gracias a ti. Cargué todo en el coche y a la una y algo fui a recoger a Marta. Ya aprovechamos, esperamos que saliera Sergio de trabajar, almorzamos con él y a las 3:15 ya estábamos saliendo de Aracena en dirección a Madrid. Pues estamos con Sergio, que Sergio ha sido aquí el alma punta de este rescate, porque nos echó una mano de una forma tremenda, nos alojó en casa, nos buscó la forma de que nos recogieran en donde estábamos con la bicicleta tirado y hemos estado aquí con él un par de días, la verdad es que muy bien. Este ha sido nuestro ángel de Estaba escrito que nos teníamos que conocer. Sí, al final hubiera gustado nuestro que fuera ángel de de otra la mar. manera, Bueno. pero ha sido de esta forma, ¿no? Bueno. Y nada, que estamos muy agradecidos, Sergio. A ustedes por pasar Venga. por aquí. Sí, que Bueno. eres un sol. Pues nada, aquí en el coche estamos llevando. Desde la cena hemos salido después de comer con Sergio y nos vamos en dirección a Madrid con toda la carga ahí detrás. Es lo que hay. La verdad es que estamos viendo paisajes muy bonitos, que nos hubiera gustado más hacerlo ¿En bici? en bicicleta, pero bueno, hay que adaptarse en lo que va el día a día. ¿No, Pepito? Sí, señorita. Ahí se ve, ¿no? Todo lo que tenemos cargado, las bicicletas, los bolsos, los bultos. Y ya el sábado por la mañana, yo me fui a llevar el coche al aeropuerto de Barajas y Tony cargó el trike de Marta en su coche y bajaron a Madrid a la tienda de Jason, del Tresique. Y entonces ya allí sí que dejamos el trike y empezamos a hacer un chequeo y dimos con el dichoso fallo. Parece que hemos dado con el problema. Y el problema puede estar. Se ha apagado. Se ha apagado. Se ha apagado, dice todo el mundo. Que. Ah, mira, pues se apaga solo al cabo del rato. Que el microinterruptor este no funciona, se queda como puenteado. A ver, si encendemos batería, apagamos. Encendemos batería. Ya no nos sirve. Ven aquí. Ahora sí Hostia. funcionó. Hostia. Ahora sí, ahora no. Ahora sí. Dime si funciona Inter también. Esto Ahora es sí, ahora interruptor. Es igual. Es lo mismo que el intermitente. no. A ver si apaga. Ahora no quiere apagar. Ahora encendió, pero no apaga. Jason, explica ahí, anda, por favor. Que explique, ¿qué quieres que explique? O sea, que esto es que. Esto es magia negra. Totalmente. Es absolutamente incomprensible. Aquí no hay. Esto no tiene una lógica. Lo que pasa es que, bueno, por lo menos sí sabemos, o parece ser que el fallo viene de aquí, de este punto. Entonces, nada, lo que vamos a hacer es reemplazar el mando, el control, y esperemos que no se vuelva a producir ningún fallo. Es decir, lo que hemos visto aquí es que lo que hemos visto aquí es que se localiza, este botón no funciona, no está funcionando, y aquí parece estar localizado el El problema. error. Vale. Bueno, muy bien. ¡Bravo! Hola, chica.